Amanecer siempre sirviéndole a la vida y sonreír para darte los buenos días, a sorprender con una muy buena palabra. Eres mi fuerza y lo que siempre me motiva. Mi inspiración llega cada vez que regresas. Le das el aire a mis mañanas y a mis huellas. Es mi pasión quererte y que tú a mí me quieras. Las cosas simples son la base de la vida. Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte, para tenerte cerca cada día más. Y entenderte, para poder quererte, hoy te agradezco que en tu vida pueda estar. Amanecer siempre sirviéndole a la vida y sonreír para darte los buenos días, a sorprender con una muy buena palabra. Eres mi fuerza y lo que siempre me motiva. Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte, para tenerte cerca cada día más. Y entenderte, para poder quererte, y hoy te agradezco que en tu vida pueda estar. Sorprenderte, hoy quiero sorprenderte, para tenerte cerca cada día más. Y entenderte, para poder quererte, y hoy te agradezco que en tu vida pueda estar. Amanecer siempre sirviéndole a la vida. Bueno, bienvenidos, bienvenidos todos a este segundo live. Bienvenidos a este, que es un live muy especial porque la invitación desde el principio ha sido a que cambiemos el guión. Sé que hemos estado conectados todos en estos días. Gracias por seguir esto que estamos haciendo hoy. Desde la vez pasada fue muy especial lo que pasó y lo que sentimos. Gracias a cada uno de los que está ahí, gracias a la familia de Olpar por acompañarnos en este live, por acompañarnos a cambiar el guión. Así que bueno, bienvenidos, estamos de sábado, de música. Espero que estén todos en sus casas cuidándose. Creo que es lo más importante en este momento, estar cuidándonos y estar también, como lo hablaba en el live pasado, estar solidarizándonos también con la gente que en este momento lo necesita. Y bueno, para todos ustedes, un abrazo de mucho cariño, bienvenidos a mi casa. Bienvenidos nuevamente a este live. Y creo que acá lo más importante es que veamos siempre el lado positivo de estar desde nuestras casas, de estar con nuestras familias, de aprovechar un momento que yo sé que es muy particular, pero de aprovecharlo y de querernos y de reencontrarnos y de valorar tantas cosas, ¿no? Creo que es un momento de gratitud y de solidaridad y de cambiar el guión en todo. Yo creo que de esta situación tenemos que salir con un guión diferente, tenemos que salir pensando que realmente el mundo nos está hablando y el mundo nos dijo que no hay que ir a tanta velocidad. Así que qué bueno que estén acá, muchas gracias. ¿Cuánta gente tenemos por ahí conectada? Pilito, ¿cuánta gente tenemos acá conectada? Wow. Bueno, pues un beso grande a las 20.161 personas que están acá, a los que están entrando
Bienvenidos y a cantar. Un, dos, tres. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, oye, tú eres mi sol, cosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero. Y eres la razón de mis cuentos, doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Y es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero. Me levanto entre tus sueños y me quedo en tu recuerdo. Y es que yo por ti me muero, tú eres todo lo que quiero. Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos. Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Sueño, tú eres mi sueño, ay, que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante. Y entre tus sueños yo quiero enamorarte. No soy tu dueño, solo quiero abrazarte. So, vamos a ver qué mensajes nos han llegado por acá. A ver. Bueno, tenemos gente desde Francia. Un abrazo grande por allá. Además, gracias por estar conectados porque pues para ustedes ya es bien tarde. Abrazote grande a toda la gente en Francia que nos está viendo, en Honduras, en Quito, en Perú, en Guatemala, Miami, Venezuela, España, en Brasil. Mi Colombia querida, El Salvador, México, Panamá. Me escribe por acá Paula Oviedo, gracias por este espacio, extrañando mi tierra por tu música. Gracias. Paula, para ti un beso grande, gracias a ti por estar conectada. Paula Marcela Vaquero Gómez me dice, hoy mi esposo y yo estamos de aniversario de matrimonio. Bueno, un beso grande, Paula, para tu esposo y para ti. 5 años de matrimonio. El que pase esta cuarentena y este encierro casado, les aseguro que eso va a durar para toda la vida. Y el mejor regalo es que nos cantes Prometo. Viven en Nueva York Paula y Marcela, Paula Marcela y su esposo. Bueno, pues ahorita seguiremos cantando. Katia Jennifer Napa también dice que un saludo para Elita desde Perú, porque su cumpleaños, un beso para Elita, feliz cumpleaños. Vamos a ver qué otros mensajes de Argentina también nos escriben, qué bacano. Jorge Echeverry, un abrazo fuerte, gracias por hacer más llevadera esta cuarentena, hermano. Jorge, gracias por estar ahí. Costa Rica, Canadá, bueno, mucha gente viéndonos en este momento. Vamos a seguir cantando. Esta siguiente canción es una canción que yo quiero mucho porque la escribí de una manera pues muy, muy, muy particular. Fue
una invitación que me hicieron unos buenos amigos a hacer la canción para una película, pero además tuve la oportunidad de estar en todo el proceso, desde que se empezó a hacer la película, desde que empezaron con los guiones. La película es basada en un libro de Jorge Franco que se llama Paraíso Travel y fue realmente una experiencia distinta hacer una canción sobre algo que ya estaba, sobre una historia pues que ya estaba escrita. Es una canción que además siempre que la canto, por alguna extraña razón, no sé por qué, pero siempre como que me recuerda a Bogotá y bueno, ustedes saben que pues yo soy bogotano, para los que no sepan, pues yo soy bogotano y siempre es como mi conexión con mi ciudad esta canción. Esto se llama Paraíso Travel. Yo te sigo si me dejas, todo vale, maybe it's better to let go. ¿Pa' dónde se fue tu amor? De haber sabido que en las buenas saltaría sin pensar de este vagón. Si caminamos en la mala y olvidé pegarte el corazón, fue mi error. Acuérdate, acuérdate que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Que el paraíso sabe amargo sin tu amor. Acuérdate, 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 yeah, que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Que el paraíso sabe amargo sin tu reina, que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. Que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso. Treile, 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 treile. Acuérdate, acuérdate, acuérdate que fuimos uno y caminamos en la misma dirección. Ya no me dejes solo en este mundo, por favor. Que el paraíso sabe amargo sin tu reina. Que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. Que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. Que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. Que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, reina. Que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. Que te adueñaste de mi vida entera. De dos colores son tus ojos, nena. Yo llevo el miedo acá bien adentro, aunque tú no entiendas de eso, candela. So. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco de mensajes. Adriana Hernández
Gracias por llegarnos al corazón, inspirarnos a cuidarnos a todos desde New Jersey. Un beso grande, Adriana. Cuídense mucho por allá que hemos oído muchas cosas, ¿no? Desde Ecuador nos escribe Emilia Ramírez, que está con su hija disfrutando del live. Un beso grande, Emilia, para ti, para tu hija. Betty Roballo también. Por favor, saluda a mi hija, que está hoy cumpliendo 22 años. Bueno, pues para la hija de doña Betty, que no me mandó el nombre, un beso grande, feliz cumpleaños. Irene, gracias por regalarnos tan hermoso momento en esta cuarentena desde Barquisimeto, Venezuela. Un beso grande a Venezuela, cómo quiero yo ese país. Yo no sé si ustedes sepan, pero yo grabé mi primer disco en Caracas y por eso tengo una conexión con Venezuela realmente muy especial. 30.000 personas. Wow. Acaban de contar por acá que acabamos de llegar a 30.000 personas. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Rocío López, gracias por estar con nosotros en esta cuarentena. Un beso, Rocío. Emira Muñoz, también un abrazo gigante. Wilder Pacheco Martínez desde Curazao. Qué bacano Curazao, por allá estuve alguna vez y me encantó. Abrazote, Wilder, por allá Curazao. Y Douglas Vivas, gracias por esta iniciativa. Un venezolano desde Orlando. Bueno, un abrazo grande para Douglas. Les voy a proponer algo, a ver cómo lo hacemos. Pero, pilas pues, porque tiene que ser con mucha moderación. Ya que nuestros amigos de Olpar nos están acompañando en este live, y estamos cambiando el guión juntos, pues quiero invitarlos a que hagamos un brindis juntos. Como les digo, con moderación, por favor. Yo creo que en estos momentos de estar en la casa es importante tener estos espacios para relajarnos un poco, porque sé que igual han sido pues, días particulares, pero sí quiero enviar un mensaje pues, a todas las casas y en todos los hogares que el alcohol pues, se consuma con moderación, y quiero invitarlos a que nos tomemos uno al parque, que pues, es mi whisky preferido, y de verdad que estoy muy contento de estar haciendo esto con los amigos de Olpar. Espérenme un segundo, traigo esto. Como estamos de confianza aquí, pues, nos servimos el whisky. Con hielito. Por acá está haciendo calor, así que este hielito viene muy bien. Una botella de Olpar que además me mandaron de regalo mis amigos de Olpar. Gracias por eso. Bueno, por ustedes, por este momento, gracias. Gracias de verdad por acompañarnos y por la vida, por este momento tan, tan especial que estamos pasando, porque sí creo que así es. Es un momento que obviamente nunca en la vida se nos va a olvidar y que ojalá de acá salgan unas reflexiones muy importantes. Salud. Y ahora sí a lo que vinimos, vamos a seguir cantando. Y amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdo. Y amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Y eres el arroyito que baña mi cabaña. Y eres el negativo de la foto de mi alma. Y eres agua bendita que crece en mi cultivo. Y eres ese rayito que me calienta el nido. Y atardeció y
y el corazón abre su álbum en silencio, y un acordeón le va imprimiendo los recuerdos, y hace también una canción para que vuelva. Ya atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Y eres el arroyito que baña mi cabaña, y eres el negativo de la foto de mi alma, y eres agua bendita que crece en mi cultivo, y eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño ahí de tu amor. Yo solo quiero ser el dueño ahí de tu risa, para encontrarte y devolverte el corazón, que me acompañes por el resto ahí de mi vida. Y eres el arroyito que baña mi cabaña, y eres el negativo de la foto de mi alma, y eres agua bendita que crece en mi cultivo, y eres ese rayito que me calienta el nido, y eres el arroyito que baña mi cabaña, y eres el negativo de la foto de mi alma, y eres agua bendita que crece en mi cultivo, y eres ese rayito que me calienta el nido. Y amaneció eso. Bueno, vamos a seguir leyendo un par de mensajes por acá. Gracias, qué cantidad de mensajes por todos lados. Qué cantidad de mensajes. A ver, Adriana Largacha, salud. Juanfer, un beso. Adri Largacha, un beso. Adri, para ti. Daniel Quintero, salud. Fonse, Sonia María Rojas, salud. Nora Gallego, salud. Bueno, salud a todo el mundo, que estamos de sábado y estamos de live. Alejandra Orozco Tavares desde Cali, un beso grande, gracias Alejandra. Verónica Mota también, un beso grande también desde Panamá, quiero mucho Panamá, estuve, hice parte de la Teletón también que hicieron hace poco allá. Pilar Archila me dice que lleva viviendo fuera de Colombia más de 40 años y mi música la transporta a la linda tierra que es Colombia. Un beso grande para Pilar. En este momento tenemos 32,488 personas. ¡Qué locura! ¡Qué bacano! Gracias. Gracias, gracias por todo eso. Una gran amiga que me está viendo desde México. Un beso grande para Lina Botero. Lina, qué rico tenerte por aquí conectada. Abrazo grande para tu familia, para el maestro Botero, por favor. Siempre todo el cariño para el maestro Botero. 37,000 personas ya estamos en este momento, qué locura. Cata Maya también anda conectada por ahí, un beso grande para Cata Maya. Seguimos. Qué cantidad de gente desde Argentina. Desde Argentina nos escribe el señor Cristian Faschneider diciendo que tiene mucha sed. Pues hermano, salud. En Bogotá nos está viendo una niña muy especial a la que le quiero mandar un beso muy grande, que se llama Alicia Barón. Un beso grande para Alicia Barón. Acá mi esposa Juliana me está diciendo que me puse una camiseta muy parecida a la del live pasado, pero no es la misma camiseta, para que ella no se preocupe. Todo bien. Ya no me la voy a cambiar. Bueno, vamos a seguir cantando. A la Conchi, que está otra vez por ahí conectada.
Gracias, gracias por estar ahí. Bueno, mañana cumple el maestro Botero, Fernando Botero, mañana cumple 88 años. Un abrazo muy especial al maestro Fernando Botero, increíble 88, porque yo tuve el gran privilegio de cantarle en sus 80 años, sus 80 años en México. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. Así que un abrazo gigante para el maestro Botero, por favor. Bueno, vamos a seguir cantando, que a eso vinimos. Con el perdón de ustedes voy a revisar la afinación que por el calor... Esta siguiente canción fue una canción que hizo parte de Ilusión, de mi álbum Ilusión, y es una canción que de hecho produje en Nueva York, en una época de mucho invierno, de mucha nieve, y es un video que, en donde además me acompaña una buena amiga que es Carolina Gómez, tremenda actriz colombiana, y esto que se llama Hay Amor. No salí a perderme, solo quise detenerme. Y en medio de la gente te apareces de repente. No te andaba buscando, no preguntes que eso duele. Y me voy acordando que contigo es bailando. Ay, amor, ¿qué pasó? Tiembla el piso y tiemblo yo de corazón. Ay, amor, ¿qué pasó? Tiembla el piso y tiemblo yo. Fue una ilusión. Hay amor. Caminas en mis cuentos, aunque no creo en la suerte. Imágenes de olvido, lado oscuro, igual quiero verte. No te andaba buscando, no preguntes que eso duele. Y me voy acordando que contigo es bailando. Ay, amor, ¿qué pasó? Tiembla el piso y tiemblo yo de corazón. Ay, amor, ¿qué pasó? Tiembla el piso y tiemblo yo, fue una ilusión. Ay, amor, ¿qué pasó? Tiembla el piso y tiemblo yo, fue una ilusión. Hay amor, hay amor, vida de mi amor. Hay amor, todo se movió. Hay amor. So. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo van ustedes por allá? Bueno, me acaba de llegar
una noticia muy importante que nos regalan los amigos de Olpar y de Diallo. Y va para todos los que, me parece que es un gran regalo, para todos los que quieren ser barmans, bartenders o meseros. La gente, los amigos de Olpar, a los que les agradezco por este regalo tan generoso, quieren hacer algo que se llama El Momento del Futuro Ya Empezó. Y quieren regalar 400 becas para bartenders y meseros inscritos a la iniciativa llamada El Futuro Ya Empezó. Pueden conocer más en www.elfuturoyaempezó.com.co. www.elfuturoyaempezó.com.co. Así que a los amigos de Olpar, un abrazo, gracias por eso. Y a todos los bartenders y meseros que bueno, además quiero decirles algo, ¿no? Obviamente son unos cursos virtuales y los pueden tomar desde su casa. Entonces aprovechen, métanse ya a este link que les dije, www.elfuturoyaempezó.com.co, y hagan un curso y aprovechen este tiempo en casa. Desde Costa Rica nos saluda José Cañas, un abrazo grande para el compadre José Cañas. Ya llegamos a 40.000 personas, estamos 40.182 personas en este momento conectadas aquí. No puedo creerlo, qué bacano. Dani Valencia desde Colombia, mándale un saludo a mi mamá Marleni Almendra, que pronto cumple años. Bueno, Dani, para tu mamá, para Marleni, un beso grande, feliz cumpleaños. Artemisa Verde Fonseca, tu música es lo único que me anima en medio de esta cuarentena, Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias, Artemisa, por ese mensaje tan especial. Muchas gracias. Hola, soy David, tengo 10 años y soy de Colombia. Amo tu música, chao. David, un abrazo grande, papá. Gracias por estar conectado ahí. Desde Australia. Wow, qué bueno. Silvia Sorzano Montaña nos escribe desde Australia. Allá son las 9:20, nos dice. Me dice que es un poco temprano para brindar con Olpar. Estoy de acuerdo contigo, Silvia. Pero bueno, yo brindo entonces por ti desde acá. Me dice que está brindando con té, pero que sí es válido. Claro que es válido. Con moderación el té, por favor. Bueno, hace poco me dieron una gran frase. Un buen amigo. Y dijo que es además, los que sepan de básquet, es el un gran basquetbolista. Fue jugador de los Miami Heat durante muchos años. Shane. Y me dijo una frase con la moderación. En la vida todo con moderación, incluso la moderación. Así que apréndanse eso. Hasta el té con moderación, por favor. Bueno, sigamos cantando. Perdón, es que como está húmedo acá, las guitarras se desafinan fácil. Entonces, los músicos que estén conectados, por favor, no me den mucho palo por la afinación de la guitarra, que con esta humedad. Listos. Alguien ahorita me estaba mandando un mensaje diciéndome que por favor cantara esta canción. Es una canción que yo quiero mucho, que escribí con mi compadre, el Tati Manzano. Que el Tati, pues, para los que no saben, toca acordeón en la banda. Un abrazo grande para toda mi banda, para todo mi equipo de trabajo, que sé que están conectados también. Y es una canción que escribimos porque en un momento nos invitaron en México, la gente de Televisa, para quienes mando un abrazo gigante también, a participar en una campaña de los valores. Y de ahí escribimos con el Tati esta canción, y después fue la canción que además le dio el nombre al álbum. Y bueno, esto dice así. Hoy siento gratitud por el tiempo vivido, por la memoria y también por el olvido. Hoy siento gratitud por los días de fiesta, por los que ya pasaron,
y por las que hasta ahora comienzan. Por mi familia y mi tierra, que me dieron los principios, por este amor que nació desde niño. Hoy me siento agradecido. Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar de alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos. ¡Viva la música de mi tierra! ¡Que viva toda la gente buena! ¡Viva la música de mi tierra! ¡Que viva toda la gente buena! ¡Viva este canto que hoy me ha nacido y que a cantar vengo amanecido! ¡Viva este canto que hoy me ha nacido y que a cantar vengo amanecido! Siento mi corazón palpitar de alegría, porque he tenido lo más lindo de la vida. Ven los rayos del sol iluminando el río. Gracias por la montaña que tanto adorna el pueblo mío. Por mi familia y mi tierra, que me dieron los principios. Por este amor que nació desde niño, hoy me siento agradecido. Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar de alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos. ¡Viva la música de mi tierra! ¡Que viva toda la gente buena! ¡Viva la música de mi tierra! ¡Que viva toda la gente buena! ¡Viva este canto que hoy me ha nacido y que a cantar vengo amanecido! ¡Viva este canto que hoy me ha nacido y que a cantar vengo agradecido! Lindo el día, linda la noche, lindo el invierno, lindo el verano. Bonito se ve el otoño y en primavera sigo cantando. Lindo el día, linda la noche, lindo el invierno y lindo el verano. Ay, qué bonito se ve el otoño y en primavera sigo cantando. Eso. Creo que he dicho eso cada vez que termino una canción, pero bueno. Salud por eso. En estos días estaba haciendo ejercicio con una... De verdad, con algo que quiero recomendarles a todos, porque así como hablamos de cambiar el guión, qué importante que es hacer ejercicio en estos momentos. Y de verdad agradecerle a los compadres de 54D, a Rodrigo, bueno, a los dos Rodrigos por eso, y Rodrigo tiene una frase muy, muy particular, que es ¿qué o qué? ¿Qué o qué? Así que eso, ¿qué o qué? Vamos a seguir leyendo mensajes. Desde Guabatá, en Colombia, nos saludan, qué bacano. Bueno, ya somos 42,938 personas aquí. Santiago Laya, muy buen live, me dice, gracias hermano. Mi mamá está viviendo sola en Ecuador y me encantaría que le mandes un abrazo de tu parte. Su nombre es Trinidad y sus hijos son Andrés y Santiago. Abrazo grande para doña Trinidad. Angélica Mercado Roa, un beso también grande por estar ahí conectada. Catalina Uribe, desde la Fundación Cardioinfantil. Gracias a todos los que nos han apoyado en esta gran iniciativa que hemos tenido con mi compadre Andrés Cepeda. En estos días les vamos a contar... Préstame la afinadora ahí, por favor. Les vamos a contar sobre los resultados que hemos tenido. Tenemos unos resultados excelentes con esa campaña de Te Entrego Mi Corazón. Hemos logrado recaudar una cantidad de verdad muy importante de dinero para cuidar a quienes nos cuidan, como hemos dicho. Lo mismo con la Fundación Gratitud y nuestros mercados para Soacha. Sigue abierta nuestra página de Baki. Vayan a la página, a las redes sociales de la Fundación Gratitud y ahí van a encontrar el link. Hemos podido llevarle mercados a casi 16,000 familias en Soacha. Eso ha sido de verdad que muy emocionante. Y eso es gracias al apoyo de todos ustedes, al igual que
en la cardioinfantil. Ya estamos en 44 mil personas, qué locura. Bueno, está mi compadre Dim de Piso 21. Dim, hermano, un abrazo grande que estás conectado allá con la familia. Papá, gracias por estar conectado. Sabes que te quiero mucho, brother, a ti y a todos los Piso 21. Un abrazo gigante, hermano. Gracias por estar conectados con la familia en este momento. José Luis Arroyave también conectado por allá con Ana, con Lorenzo. Qué bacano que estén conectados todos. En Colombia también, Martín Nova, Ani, Alexa. Jena también nos manda un saludo grande desde Bogotá. Bueno, seguimos, sigamos cantando. Beatriz de Ucros en Bogotá también, un abrazo grande, un beso grande para Beatriz, para toda la familia. Por favor, un saludo muy especial. A mi buen amigo Eric Duat, que está conectado, que además acaba de tener su segundo hijo, así que felicitaciones. Bueno, un gran amigo que además admiro mucho, que es el presidente Luis Alberto Moreno. Luis Alberto, un abrazo grande, por favor, para ti, para Gaby. Gracias por estar conectados. Qué bueno tenerlos aquí conectados a todos. Bueno, vamos a seguir cantando. Como siempre, me toca revisar afinación. Salud, salud. Bueno, esta siguiente canción es una canción muy especial. Lo dije en el live pasado y lo repito porque bueno, primero fue una manera de escribirla muy, pues para mí mágica, porque yo me senté en el estudio a escribir. A grabar, de hecho, guitarras para otras cosas. Perdónenme un segundo. Ahí voy. Aquí arreglando un par de cositas. Bueno, y fue una canción que llegué al estudio a grabar guitarras para otra canción cuando estaba haciendo el álbum de Agustín y de pronto empecé a tocar esto. Y automáticamente empezó a llegar la melodía y en cuestión de 2 horas escribí la canción. Melodía y letra, era una idea que traía ya por dentro, obviamente, de algo que quería decir, pero es una canción a la que le tengo un cariño muy especial, hace parte de Agustín, tiene un significado pues, muy especial, personal, por muchas razones además. Los que me están viendo saben de qué les estoy hablando y bueno, esto que dice así. Mírame que cuando miras nada me hace falta. Cuando estoy tan lejos, yo quiero tus besos, pero llevo adentro este hueco en el pecho. Es mi melancolía que en tus ojos veo. No me eches de menos, que si tú me extrañas, siento que me muero. Oh, oh.
Sabes que esto es de otra vida, que cargamos culpas que no conocemos, pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo. Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo. Ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía. Ay, niña, ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía y amor. Solo con cuidar tus ojos me siento tan cerca, es que tú eres mi fuerza y mi debilidad. Cómo me limpias el aire y cómo me enamoras. Cómo me alegras la vida y me sabes amar cada vez más. Sabes que esto es de otra vida y que cargamos culpas que no conocemos, pero nos queremos hasta el infinito, más allá del cielo. Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo. Ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía. Ay, niña, ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía y amor. Qué bonito, gracias. Esta fue una canción que yo le escribí a mi hija Paz, además, a quien le mando un beso grande, que obviamente está viendo este live, y a mis tres hijos, a Manolo, Agustín, un beso grande para los tres que están ahí conectados. A ver, vamos a seguir leyendo un par de mensajes por acá. Rodrigo Peralta, saluda por favor a mi novia María Fernanda. Un beso para María Fernanda, la novia de Rodrigo Peralta en Costa Rica. A Edna Ropero Reyes, un abrazo grande desde Londres. Edna, gracias por estar conectada, sé que para ti es muy tarde.
Mariana, tu vida dice lo único que he escuchado en mi cuarentena. Bueno, sigue por favor, porque los músicos parece que nos vamos a demorar un rato largo en regresar a los escenarios, así que por favor todos sigan oyendo mucha música, vean muchos videos, es la manera de seguir teniendo la industria andando. Mándale un saludo a Carolina Macías, que hoy cumple 40 años, dice Juan Geneco. Bueno, a Carolina, un beso grande, feliz cumpleaños para Carolina Macías. Desde Envigado también nos saludan. Bueno, desde muchos lugares. Somos en este momento 46.195 personas, qué bacano. Gracias, gracias de verdad por esa conexión. Vamos a ver qué más mensajes nos llegan por acá. A mi hermano Alejandro Fonseca, que está también conectado por ahí. Salud, me dice salud. Salud, compadre, un abrazo para toda mi familia, mis hermanos, mis papás, a toda la familia, amigos, toda la gente que está conectada, un abrazo gigante. Para Dani también. Por acá nos escribe un gran músico colombiano que es Toño Restrepo. Toño, un abrazo grande, salud, hermano, que está en Envigado también. A ver, sigo leyendo yo mensajes. Qué cantidad de mensajes, qué belleza, gracias. Gracias, gracias por todos estos mensajes que no logro ni alcanzar a leer todo lo que tengo acá, pero bueno, voy a seguir ahorita leyendo los mensajes. Vamos a seguir cantando. Bueno, salud, salud. Bueno, esta siguiente canción fue la canción que le dio el nombre a nuestro tour actual. Hay un tema con la afinación acá que, Dios mío. Estamos en confianza, entonces pues me toca andar afinando antes de cada canción. Ahí va. Quiero decirte que me pienso equivocar. Voy a contarte algo que no puedo guardar. Ya lo intenté, no aguanto más. Yo sé que hay otro que te cuida el corazón. A mí también, pero he perdido la razón. Te lo diré, yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie. Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones, si somos simples corazones. Somos simples corazones. Yo te confieso que esto nunca me pasó antes. Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie.
pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada. Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones, si somos simples corazones. Somos simples corazones. Y no fue en vano todo lo que te he esperado. Yo soy un simple corazón enamorado. Y tengo tanto para darte aquí guardado. Quiero bailar contigo hasta que te enamores. Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores, yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Porque después de cada invierno vienen flores. Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa. Yo te prometo, amor, que crecerá el amor. Quererte así no necesita explicaciones, si somos simples corazones. Quiero mandarle un saludo y un abrazo muy especial a... Perdón que se me cayó el micrófono aquí. Andrés Torres y a Mauricio Rengifo, con quienes escribí esta canción, con quienes además he escrito muchas de las canciones de estos últimos años y son un tremendo par de productores colombianos. Un abrazo grande para los profesores Mauro y Andrés. Bueno, vamos a echarnos otro whiskycito acá. ¿Cómo van ustedes por allá en la casa? Ya leemos un par de mensajes más. Ahí vamos. Esto de hacer música en vivo enfrente de una cámara está divertido. Bueno, a ver, vamos a leer un par de mensajes por acá. Ana María Castro, desde Quito, nos manda un abrazo grande. Me dice que su hijo también se llama Agustín, así que un beso grande para Ana María. Me dicen que salude por favor a Sofía Florian, una niña de 3 años que le encantan mis canciones. Un beso para Sofía Florian, por favor. Un abrazo desde Sao Paulo. Eres el músico colombiano favorito de mi esposo, que es brasilero, y el mío. ¿Cuándo vienes a Brasil? Pues ojalá muy pronto. Un abrazo grande para Viviana y para Renato. Saludos desde Japón. Andrés Andrade me dice que está con su novia japonesa, que le encanta mi música. Qué bacano, Andrés. Abrazo grande, hermano, por allá en Japón. Qué bacano que estén conectados. Me escribe Julio Salazar también, felicitaciones para ti, para mi mamá en sus 70 años en Medellín, Esperanza Ospina. Bueno, doña Esperanza, feliz cumpleaños, felices 70 años. Estoy seguro que no se le va a olvidar este cumpleaños nunca en su vida, eso sí está claro. Desde Ciudad del Carmen, Campeche, México. Qué bueno, México, cómo los quiero, un abrazo grande para todos allá. Me dice Kermit Baselis que si puedo saludar a su esposa Claudia y a su hija Amanda, que está en Bucaramanga. Pues a Claudia y a Amanda, que están en Bucaramanga. Un abrazo grande. A ver,
Estoy preguntando que cuántos somos en este momento. Para Lorenzo y para Tuti, un abrazo grande también que están conectados. Bueno, vamos a seguir cantando. Perdón, hago el tema de la afinación. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo, y te mando besos y en mis canciones, y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones, te vuelves aire si de noche hay luna llena. Si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta, y tu sonrisa cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. Te mando flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños porque no puedo hablar contigo, y voy preparando 10,000 palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo, sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte, nunca más dejarte ir. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. Te mando flores pa' que adornes tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, bien tempranito levántate a regarlas. A cada una puedes ponerle un nombre para que atiendan siempre tu llamada. Rosita linda puede ser la más gorda, la margarita que se llame Mariana. Te mando flores pa' que adornes tu casa, que las más rojas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, bien tempranito levántate a regarlas.
A cada una puedes ponerle un nombre para que atienda siempre tus llamadas. Rosita linda puede ser la más gorda, la Margarita y que se llame, ay, que se llame, ay, Mariana. Eso, otra vez eso, ¿ven? Dios mío, está haciendo calor por acá. A ver, ¿qué nos dicen por ahí? ¿Qué nos dicen por acá? 47 mil personas, qué locura, wow. Salud, salud por eso. Bueno, a todos los club de fans que están en este momento conectados, gracias a los de México que nos mandaron hoy ese meme tan bacano de Homero, que estuvo increíble. Al club de fans de Colombia, de Cali, de Bogotá, de Argentina, Perú, Estados Unidos, están todos conectados, gracias por eso. Ya somos 48.871 personas. Qué locura, qué bacano, gracias. Quiero mandar un abrazo muy especial también para un gremio que quiero mucho, para Socol Flores, para su presidente Augusto Solano, para toda la industria de las flores en Colombia, que es una industria que obviamente ahorita está muy golpeada y a la que le mando un abrazo muy especial. Para Tito Reyes también, un abrazo grande. Me escriben desde Atabanza, en Bogotá. Un abrazo grande para Atabanza, a todos. Bueno, esto es una cantidad de mensajes que llegan y llegan y no paran de llegar. Paula Ortiz dice que está conectada desde Roma. Oye, Paula, gracias por estar conectada a estas horas. Un abrazo gigante para ti, cuídate mucho por allá. Desde New Jersey también, Catalina Vergara. Me dice que su esposo le pidió matrimonio con Sueño. Bueno, qué bacano, pues ahí la cantamos hace un rato. Mike X357 me dice, gracias por tu música, se oye y se siente celestial desde una cama de un hospital. Es un aliciente con este coronavirus que me drena la vida y si lo último que escuché me doy por bien servido. Gracias. Uy, hermano Mike, fuerza, hermano, fuerza, fuerza, mucha fuerza. Este mensaje me acaba de sí. Mira, solo te puedo decir una cosa, Mike. Te aseguro que las 48 mil personas que estamos aquí conectadas en este momento, te estamos mandando toda la mejor energía, toda la luz del mundo, hermano. Mike, mucha fuerza, mucha fuerza. Acuérdate que hay mucha gente que se ha recuperado ya de este tema del coronavirus. Acá te estamos mandando toda la fuerza, compadre, así que acuérdate, la cabeza todo lo puede. Concéntrate en lo tuyo, adelante, a concentrarse en este tema y de verdad que es un honor y un privilegio que te estés conectando en este momento con nosotros, para ti y para todas las personas que nos estén viendo, que tengan en este momento el coronavirus, pues decirles que esta es nuestra manera de solidarizarnos con ustedes y que desde acá les mandamos todo el cariño y todo el amor y toda la mejor energía del mundo. Gracias, Mike, por tu mensaje. De verdad que me llega al alma saber que estás aquí conectado, hermano. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Y todos ustedes, todos los que estemos conectados, por favor, luz para toda esta gente, para toda nuestra gente que está pasando por ese momento tan difícil de estar infectados con el coronavirus, pero que sí se puede salir de eso. Y de verdad, cabeza, corazón y a todo ese equipo médico que son unos héroes que siguen ahí guerreando, que siguen luchando, que siguen batallando en cada uno de esos hospitales. Un abrazo grande para todo ese equipo médico en el mundo entero. Un abrazo y un aplauso desde acá, pero gigante. Ese mensaje me dejó. Ese mensaje me dejó muy... Bueno, Mike, hermano, un abrazo grande para ti. Un abrazo muy especial. Voy a cantar una canción que creo que tiene que ver mucho. Esta es una canción dedicada para ti, Mike.
porque para ti y para todos los que están padeciendo de este terrible virus, pero como te digo, hay que meterle toda la energía positiva, hermano. Esto es una canción que quiero mucho porque trae eso, trae un mensaje de esperanza, trae un mensaje desde el alma. Es una canción que me lleva a unos recuerdos también muy bonitos en un lugar muy especial en Valle de Bravo. Que los que están allá saben de qué les hablo. Y de verdad, para todos los que están padeciendo de este virus, pues toda nuestra solidaridad, toda nuestra esperanza y todo nuestro corazón. Y esto que dice así. Hay días que la lluvia es más intensa, hay gotas que sí duelen y otras que mojan la cabeza, hay noches que se roban hasta el sueño, dormir tranquilo tiene precio, y el sol de vez en cuando no hace daño para secar las penas de todo lo que está pasando. Levántame temprano en la mañana, vivir contigo es mi consuelo. Solo encuentra la manera, hay de mirar hacia el cielo y de buscar las estrellas. Quererte siempre sin miedo y acompañarnos sin vernos. Quiéreme ahí todos los días con ese corazón bueno y con amor en tu vida. Siempre pidiendo un deseo, tener el alma de hierro. Oh, oh. Hay lágrimas que saben a tristeza, que mojan el camino y van borrando nuestras huellas. Noches que se roban hasta el sueño, dormir tranquilo tiene precio. Solo encuentra la manera, hay de mirar hacia el cielo y de buscar las estrellas. Quererte siempre sin miedo y acompañarnos sin vernos. Busco algún lugar, no encuentro cómo olvidar. Lay, 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 lay. Voy a esconderme entre tus brazos, solo encuentra la manera. Hay de mirar hacia el cielo y de buscar las estrellas. Quererte siempre sin miedo, acompañarnos sin vernos. Quiéreme ahí todos los días con ese corazón bueno y con amor en tu vida. Siempre pidiendo un deseo, tener el alma de hierro. Oh, oh. Hay días que la lluvia es más intensa. Mi querido Mike, para ti, que tener el alma de hierro, hermano. Gracias por comunicarte con nosotros.
Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes. ¿800 personas somos en este momento? Qué bacano. Sandra Vega nos dice canciones del alma. Pray with music for all people who are suffering COVID-19. Así es. Sigamos rezando entre todos por toda la gente que está sufriendo del COVID-19. Desde Madrid, Daniela Pardo dice que en familia en Colombia, pero conectados, viéndonos en este momento. Un abrazo grande para ti, Daniela. Madrid, cuídense mucho por allá. Don Ernesto Lemaitre, dice don Juanfer, salud desde La Perla. Acá disfrutando este rato tan bacano. Un abrazo grande para mi compadre y mi primo Ernesto Lemaitre, para toda la familia Lemaitre, que los quiero mucho. Salud. Salud por todos ustedes. Liliana Ritter. Un beso y un abrazo grande para Liliana Ritter. Nos escriben desde Ubaté también. El señor Andrés Urraza y familia escribe desde Ubaté. Un abrazo grande para todos. Bueno, Elsa Lucía Arango, que está conectada nuevamente. Yo en el live pasado les había hablado de Elsa, que de verdad que es alguien a quien quiero mucho y respeto, y le tengo tanta gratitud por su ayuda, por todo. Elsa, ojalá conozcan lo que escribe, lo que hace, lo que dice Elsa, vayan a sus redes sociales. Elsa Lucía Arango ha escrito libros, ha hecho una cantidad de cosas, y sobre todo en estos momentos sí que es importante. Es más, le hago una invitación a Elsa, aquí me atrevo a hacerla públicamente en este live, a que en estos días nos hagamos un live por Instagram y Elsa nos cuente un poco de lo que ella piensa de toda esta situación y de cómo manejar esa ansiedad, que estoy seguro que todos estamos manejando mucha ansiedad en este momento, y qué bueno que Elsa nos diera su punto de vista, sería increíble. Para el gran Juaco Posada, mi cuñado, y para Luli, que están conectados, acá me escriben. Un abrazo, los quiero mucho. Ángel Saltos también escribe desde Washington. Marcela González escribe desde Medellín. Bueno, mucha gente escribiendo, qué bacano. Oigan, gracias. No saben, bueno, la gratitud que tengo por esto es gigante, y sobre todo, de verdad, llevarles este mensaje. A mí este mensaje que nos llegó hoy de Mike me ha llegado, pero al corazón y al alma. Gracias nuevamente, Mike, por comunicarte. Y de verdad, si hay algo que tenemos que hacer en este momento es solidarizarnos con los que están pasando un mal momento por esta situación y porque no pueden salir a la calle a trabajar. Entonces busquen campañas para donar, no solamente lo que estamos haciendo nosotros con la Fundación Gratitud o lo que estamos haciendo con mi compadre Cepeda en Colombia, sino en todos los países, en todos lados hay muchas campañas. Ayuden, solidaricémonos. Este no es un tema que le corresponda solamente al gobierno ni a las grandes empresas, sino nos corresponde a todos. Esto es una situación que nadie estaba esperando y por eso nos corresponde absolutamente a todos. Entonces, de verdad, hagamos ese pacto entre nosotros, entre estas 49,000 personas que estamos aquí conectadas, y solidaricémonos y ayudemos a alguien cercano, y hagamos la diferencia, que eso va a ser la diferencia en esta situación, que se va a demorar un poco más de lo que creemos, pero lo más importante es cuidarnos. Entonces, solidaricémonos con eso. Salud, salud. Bueno, esta siguiente canción
Esta siguiente canción habla de algo que es muy especial, que es el tiempo. Yo creo que hoy más que nunca le estamos dando ese valor al tiempo que de pronto a veces se nos olvida darle y lo importante que es el tiempo. Macho, es que creo que hoy en día cada uno de nosotros lo estamos valorando y el tiempo vale oro, el tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos. A veces lo dábamos, antes lo dábamos por hecho, ahora que estamos separados y que no nos podemos ver con mucha gente que queremos, es impresionante. Y en estos días yo voy a ser parte del festival mañana de Life for Life, los invito a que lo vean, es un festival pues, que arrancó desde ayer, son 48 horas de música, y hicimos una de esas conferencias virtuales en donde estaba Anita, la cantante brasilera, estaban gente de zona, estaba también Arcángel, que fue quien dijo esta frase que les quiero compartir. Bueno, estábamos varios músicos ahí con Enrique Santos, que fue quien nos invitó, Enrique Santos de acá de Miami, de la radio y bueno, de iHeartRadio. Y yo recogí una frase muy importante ese día que dijo Arcángel, que dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, dijo, las cosas materiales se compran con dinero, el dinero lo conseguimos con nuestro tiempo y el tiempo nuestro no tiene precio. A ver cuándo vamos a valorar el tiempo como se merece. Les dejo ahí esa joya porque me parece que es muy especial. Y esta siguiente canción que hice junto a un gran amigo y un hermano que me ha dado la música, a quien quiero mucho y por quien brindo, salud por mi compadre Silvestre Angón, que además celebramos porque llevamos 3 semanas en la radio colombiana de número 1, y nos enteramos hoy que en la radio ecuatoriana también estamos de número 1, en Estados Unidos está de número 8 en el chart tropical de Billboard, así que nada, pues es la verdad que es una alegría inmensa, canción que escribí junto al gran Joel Enríquez y junto a Andrés y Mauricio Torres y junto a Silvestre, y es un homenaje a una de esas ciudades que adoramos en Colombia, que es Cartagena, y es una canción que le da ese valor al tiempo. Qué absurdo que perdamos tiempo en lo que no vale. Fue absurdo que no lo entendiera un poquito antes. Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos y me ocupaba dando likes y no de tus antojos. Y ahora que no estás aquí, duele el tiempo que perdí. Me duele tanto que ya no aguanto. Dicen que el tiempo cura todo, pero no es así. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solos tú y yo. Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena. Bailamos juntos en la playa, llegando a Tierra Bomba, pedimos un par de copas, vamos a pasarnos de la raya. Vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena. Bailamos juntos en la playa, o nos vamos pa' Cholón, nos servimos un par de ron y te como a beso. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solos tú y yo. Volver a enamorarnos, volver a despertarnos, abrazaditos tú y yo, solos tú y yo, siempre tú y yo. Volver a enamorarnos, volver a despertarnos, abrazaditos tú y yo, siempre tú y yo, solos tú y yo. Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena. Bailamos juntos en la playa, llegando a Tierra Bomba, pedimos par de copas, vamos a pasarnos de la raya. Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena. Bailamos juntos en la playa, o nos vamos pa' Cholón, nos servimos un par de ron y te como a beso en la muralla. Cartagena, Cartagena, algún día volveremos a Cartagena, muy pronto yo creo, bueno. Ya no se sabe si muy pronto o no, pero Cartagena, un abrazo grande a mi compadre Silvestre Angón.
Vamos a leer los últimos mensajes que ya nos vamos a despedir, pero bueno, en este momento además me cuentan que ya somos 50,149 personas. Patricio, que está por allá también, el perro de mis papás, que es un personaje, se los voy a mostrar. Yo alguna vez se los puse en redes cuando estaba muy chiquito, pero vean ya con Patricio cómo está. A Patricio y a todos los perros que están conectados en este live. Un abrazo grande para todas esas mascotas que tanto queremos. A ver. Demasiados mensajes los que nos llegan. Bueno, para Alfonso Lora, un mensaje muy especial de corazón, un abrazo grande, Alfonso, gracias por estar conectado hoy acá con nosotros en este live. Y a don Daniel Lemaitre también, que está conectado por ahí, tremendo personaje que es don Daniel Lemaitre. Bueno, me llegan tantos mensajes de verdad que no sé ni por dónde arrancar. A Ramiro López también, del BID, gracias al BID por el apoyo de siempre. Bueno, pues ya para cerrar este live, solo me quedan palabras de gratitud. Gracias a todos por estar conectados acá. Ese mensaje de Mike que nos llegó, creo que nos hace pensar mucho en lo que estamos en este momento, en lo afortunados que somos los que no estamos en esta situación que está Mike, y la reflexión de ahí, ¿no? De cuidarnos y de cuidar a los demás. Creo que es una situación que es una responsabilidad de todos y vamos a seguirle dando paciencia, mi gente, paciencia, que acá, acuérdense que esto es un tema de que nadie se lo estaba esperando, que no es culpa de nadie y que lo único que hay que tener es paciencia. Gracias a los amigos de Olpar por acompañarnos hoy. Salud, salud por eso. Gracias a todo mi equipo de trabajo, a toda la gente que me ha ayudado para que esto sea una realidad y nos volveremos a encontrar, porque creo que nos va a quedar un rato todavía de estar cuidándonos. Y bueno, con esto nos despedimos. Un beso gigante para todos, de verdad que es un orgullo gigante haber tenido a más de 50,000 personas aquí conectados. Con moderación, por favor, con el alcohol en la casa, con mucha moderación. Los quiero muchísimo. Les agradezco demasiado que estén acá conectados en este momento y les insisto en que nos solidaricemos y que sigamos ayudando a los que están pasando un mal rato con esto. Los quiero mucho. Un abrazo grande. Chao. Gracias por estar aquí conectados.